ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Los tenores entran a la cancha. Cantan cada gol y cada jugada. La pasión que llevas dentro. Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase. Aquí comienza el show de los tenores. Minutos de terror. El seleccionado chileno Javier Altamirano convulsionó en el partido de Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, provocando anoche la suspensión del encuentro. Hugo Montenegro, doctor de los pincharratas, hizo un llamado a la calma luego de su internación. Se hizo una tomografía, la tomografía dio bien. Y bueno, de ahora en más hay que... quedó en observación, en terapia, ya está dormido. Mañana a la mañana se harán los estudios. Hay que complementarlo para ver si se puede determinar de cuál fue la causa. Todos venían con ticket de cambio. ¡Upa! Ben Predeton, Esteban Pavés, Lucas Asadi y Alexander Aravena fueron llamados de emergencia en La Roja. En Parma, Igor Lifnovsky se tomó con humor su regreso a las nóminas nacionales. Pero contento, contento de verlo a ustedes, de ver chilenos. Después de tanto tiempo. Después, si quieren, hablamos. No sé quién estará ahí en el tema de prensa. Pero feliz, feliz de estar con chilenos, de verdad. Volvió a exhibir su lado salvaje. Colo Colo se quedó en cero ante Coquimbo Unido y Maximiliano Falcón pasó a ser el centro de la noticia por la lesión costal del joven Dixon Pereira. El peluca descartó que el golpe en contra del delantero pirata haya sido intencional. Los que me conocen bien saben que yo no soy mala leche, que soy bruto, sí, pero no mala leche. Fue una jugada fortuita. Lamentablemente lo que importa ahora es él. Porque como te digo, yo no soy así, no me gustaría que me pase a mí ni a, mí, ni a ningún compañero. Al fin y al cabo, después del partido somos todos compañeros. Entonces espero que se recupere pronto. Puede ser un super lunes para los azules. Universidad de Chile podría alcanzar la punta del torneo si la próxima semana vence a Cobresal en el reprogramado encuentro de la primera fecha. Por el momento, la euforia de los hinchas contrasta con la templanza de Gustavo Álvarez. Creo en el perfeccionamiento, no en la perfección. Siempre se puede un poco más. En estos dos meses sentamos la base para consolidar un muy buen equipo. Pero estamos en camino de eso. El desarrollo del equipo y un plantel convencido de lo que tiene que hacer. Mejora, pero no alcanza. En un partido muy controvertido, Universidad Católica y Audax Italiano igualaron sin goles en el Estadio Santa Laura. A la espera del reemplazante oficial de Nicolás Núñez, Rodrigo Valenzuela se refirió al rendimiento del equipo. Los jugadores también mentalizados que este es el camino. Como decía anteriormente, es difícil y doloroso masticar este punto porque pensábamos que merecíamos algo más. Pero bueno, es el camino y no tenemos que abandonar este camino, creo yo. Se le acabaron sus ahorros y no descarta usar sus fondos previsionales. ¡Upa! Manuel Pellegrini pasa por su peor momento desde que se hizo cargo del Real Betis. Luego de caer ante el Rayo Vallecano, el ingeniero reconoció las dificultades por las que atraviesan. Por supuesto, el haber perdido tres partidos seguidos no molesta mucho. Creo que nos estamos pasando un buen momento futbolístico donde Rayo no tuvo llegada a la portería y un tiro libre nos embocó el gol. Sí mejoramos en intensidad y en agresividad, pero ellos se encontraron con el segundo gol y al final son un justo vencedor. Y en ADN.cl puedes revisar los horarios de los dos partidos de hoy que cierran la cuarta fecha del campeonato del ascenso. Chequear también el nuevo desafío de Cristian Garín, que esta tarde vuelve a las canchas en Estados Unidos. Y enterarte además de todos los detalles del sorteo. ¡Uy! Lo estamos esperando junto a los tenores de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí. Poco tarde hoy día. Fue muy bien Offspring en el Festival Lollapalooza. 3 días de rock, música en vivo. Aquí están los tenores y la banda de ADN a las 2:08, dando la bienvenida a una semana con mucha actividad, mucho fútbol, mucha información. Lunes 18 de marzo. ¿Usted a quién quiere acá en Chile jugando Copa Libertadores, Tigre? Fluminense o River. No quiere nada usted, ¿eh? Fluminense o River. El problema todo. Es que no hay mucha cancha donde jugarlo, ¿eh? No hay canchas. Están todas qué malas. Qué temazo, Danilo, ¿eh? Problemazo este, sí. Problemazo. Problema feroz, tremendo que tiene nuestro medio. De momento, como pinta y afecta la cosa, me decía alguien que sabe de estos asuntos, que por ahí el único chileno que podría hacer la localía en su estadio es
Coquimbo Unido. Parece, ah, va para allá. Pero la cancha ayer de Coquimbo tampoco estaba muy católica. Vamos, vamos a jugar todo aquí, ¿qué? A todas las canchas. Y Quique, Calama y El Salvador. Oye, la cancha buena de Calama. Estuvimos ahí el día sábado en la noche. Se pasó un saludo. Mucho cariño para los tenores en Calama. ¿En serio? Ahora en el fútbol chino pasan cosas raras porque muchos. Porque allá odian a Santiago. Mentira. No, no. Mentira. Es que espere, espere. Lo que nos pasa el día sábado en Calama, viendo ese Cobreloa 1, Unión Española 0, por la quinta fecha. Pasan cosas raras en Calama. Mucho cariño para los tenores. No te diría que desmedido, ¿eh? Ya, no, porque ya, ahí hace. Desmesurado. La... No, no. Tampoco. Desmesurado. Fue mesurado. Cordial. ¿Estás triste? Me dicen, no, tampoco. Me dicen, mándele saludo a los tenores, pero hablen más del Wander. Y me lo dicen en Calama, viejo. Lo que demuestra que el equipo porteño tiene lo, hincha en todo Chile. Lo que demuestra, además, cómo cambió la estructura de Calama y Chuquicamata. Cuando nace Cobreloa, eran 10.000 trabajadores. Oiga, pero felicitaciones al canchero y a la gente de Calama, porque el estadio es municipal, ¿ah? ¿Eh? Claro, pero a lo que yo iba, que era la gente, los trabajadores vivían ahí con su familia. Es. Hoy día opera el canchero sistema del grillo. De los turnos. Ahora, la de Iquique también se pasó. Muy buena. Además, y además el público, ¿cómo acompaña? 10.000 personas en promedio llevan en Iquique. A diferencia de dejando atrás y criticando la pelea del año pasado con Wander, la gente está respondiendo, mucha gente viendo Iquique. No, maravilloso. ¿Cómo estuvo su fin de semana, Jorge Valdivia? Vamos a entrar en polémica hoy día, vamos a entrar al área chica, ¿no? ¿Quiere entrar al área chica? Pero siempre, pues. Con un talentoso como usted que filtra pases, ¿cómo no voy a querer entrar al área chica? Pero me parece. Por ahí la emboca incluso. Con cariño, no. Con mucho fútbol. Eso. Mucho fútbol. Vamos, el fin de semana. Eso. Y volvimos a ver un partidazo. ¿Cuál? Lamentablemente no acá en Chile, pero en la Premier. El del United con Liverpool. Oiga, sí, porque ayer era los tres partidos 0-0, ¿eh? Sí. Se pasó. No, pero con tanto fútbol local está difícil ver de afuera, ¿eh? Se está poniendo difícil. Ya, pero es que a mi semana. Pero, sí. No, en realidad no lo vi. Pero es que su ADN, Danilo, es nuestro campeonato, pero las nuevas generaciones. ¿Vio las declaraciones de Gerard Piqué? Sí, se pasó 400 pueblos ayer. ¿Te dice? Sí. Sí, porque el fútbol. Era un poquito asidero lo que dice. No, porque no la escuché. No, porque el fútbol en rigor. Habló de él. Léasela. Se lo resumo, Jorge, para nuestra audiencia. ¿Cómo le va, Rodrigo Hernández? Buenas tardes. Hola, hola. Muy bien, ahí el cocodrilo. El cocodrilo no falla. Siempre firme. El cocodrilo no falla. El de la... ¿Qué dijo Gerard Piqué? Mis hijos usan sus teléfonos a los 10 minutos de un partido. Ya están ahí conectados con las redes sociales. No les gusta el fútbol. El fútbol compite con las plataformas. Los 90 minutos ya no son emocionantes. Los clubes, dice Gerard Piqué, pagarán a los hinchas para que vayan al estadio. La experiencia en casa, en pijamas y en el sofá, es mejor que ir al estadio, dice. Lo dice quien destrozó la Copa Davis. Claro. O sea, ¿qué queda para la Premier? O sea, bajo esa lógica, se acaban los conciertos. Porque por la plataforma escucha la música. Tenía razón, Shakira. Yo creo que está muy equivocado. Es como los mismos que mataron en su momento la radio. Cuando apareció la tele. Y la radio se ha ido adaptando a todos los cambios tecnológicos. Ya, pero Danilo, pero tiene un punto. Sobre todo con la cuestión de la tecnología, el celular. Tiene un punto. Para los que son fútbol de asado. No necesariamente, pero el niño, sin duda que es más teléfono, es más jueguito, es más aplicación. Cuando vamos al estadio están todos los gallos mirando el celular. Mirando resultados. No, yo cuando veo el estadio veo fútbol. Pero ¿sabes qué, Mago? Tú tenías un punto ahí que es muy importante, que es del detalles. Tema, el tema nuestro. Yo voy a dar un ejemplo brutal enseguida. Oh. El tema nuestro. Mucha gente no va a llevar a sus hijos al estadio mientras existan estos niveles de violencia en el fútbol local. Claro. O sea, sí es muy difícil. Claro, y sí que tú tienes una competencia enorme. Es muy complicado. Porque entre llevar a tu hijo, es más, todo el proceso, el protocolo, desde la compra de la entrada, que ya no es, que en general no es amigable, el traslado, llegar al estadio, los procesos de revisión. Ya, pero Piqué no tiene idea de nuestras penurias. O sea, él opina, claro, digamos, como. Él habla de. Está hablando de lo que pasa. Su realidad. Claro, su realidad. Uno ve lo que representa el Barça. Ahora, pero no solamente la Premier, en la Bundesliga pasa lo mismo. El que más sabe anuncia un argumento brutal. Quiero el mismo nivel de polémica que los tenores de las 20, así. Bueno. Danilo, así no, como esto, el cuello esto, de Hernández. Esto es un dato de la realidad. El otro día jugaba Alexis frente al Atlético de Madrid, tiempo extra, minuto 114. Cuidado. Y en la redacción de deportes, un joven, sub-25, ¿ya? Estaba en el teléfono. No. Y no viendo la pantalla. No anden sabiendo. ¿Usted evalúa desvincularlo? No, no. 25 no, pero años. ¿Para la polémica entonces?
La polémica es que le da la razón a Piqué en algún sentido. O sea, Piqué tiene como un punto. Como querés la polémica por no la polémica, mañoso. Entonces no sea mañoso. Piqué tiene un punto. Tiene un punto. Sí, tiene un punto. Para los futboleros de asado. O, claro, los cabros están viendo partidos todo el día acá, bajando cuñas, y aquí los muchachos están produciendo. Oiga, el futbolero de asado es importante. No defiende lo indefendible. Para nuestro fútbol. No, ellos están produciendo. Es mañoso, no, ellos están buscando la cuña. Ver a Alexis no es producir. No, porque hay otro que tendrá que hacer el comentario. Ellos están sacando cuña, revisando lo que dijo el otro. Están preparando, ojo. Se nota que usted está desvinculado a las transmisiones. Estaban preparando la transmisión del domingo, del sábado. Lo pasé a saludar anoche. Empecé la caseta. Muchachos, dejemos la interna hasta ahí. Ya, pensé que era más potente lo suyo. Coincido con Danilo Díaz. Estamos con Trovador. En Europa. Y con David Villarzún en Europa. Europa, sí, con cambios en Chile. Nos tiene que contar todo lo de La Roja. Pero entremos de inmediato a lo que está esperando el auditor a esta hora. 0-0 Coquimbo Colo-Colo. Upa, no, me la toca jugada. Ahora. Y me voy a adelantar también en los contenidos. Y vamos a hablar, por supuesto, también de lo de Altamirano. Mucha preocupación, pero sabemos que las últimas horas han sido de recuperación para el chileno que defiende los colores de Estudiantes de La Plata. Pero la jugada de Maximiliano Falcón. Rodrigo Hernández, arranque usted. Lo que pasa es que el jugador de Coquimbo, yo creo que quiso saltar, se arrepintió y recibe la embestida del caballazo que se ve brutal y es brutal. Dixon Pereira lo mide a Falcón, ¿o no? Lo mide y se arrepiente. Era un debutante, ¿eh? Claro. Pero es que era un salto conjunto al final. Los dos tendrían que haber ido arriba con la pelota. ¿Ángelo Diablo para Falcón? Yo, Diablo, pero porque va con fuerza desmedida. No. Pero me parece que va no, la pelota. Pero como hay con fuerza desmedida, está saltando. ¿Es normal la posición de esa rodilla, Danilo Díaz? Es salta, el muchacho se queda abajo. Bueno. No. Ya. Le falta experiencia al muchacho. Como una jugada de fútbol. Juega de fútbol, dice Danilo. Absolutamente. Oye, a ver, está el árbitro. Está el asistente, el cuarto árbitro, están los asistentes, está el equipo del VAR. O sea, es bruto, pero no mala leche. Tiene razón, él salta, pero una jugada es como hay 500 en los distintos partidos. ¿Sí? Aquí hay un problema, quizás inexperiencia del muchacho. También leí otra tontería que decían muchos, no, es que ¿por qué ponen jugadores tan chicos? No. Los jugadores debutan cuando tienen que debutar ahora, y por algo el cabro está en el primer equipo rodilla, de Coquimbo. Esa rodilla, cuando sale el arquero impetuoso en el área, a veces se ha sancionado esa rodilla. Si no pueden salir, ya no puede, sin nadie. Yo no sé de dónde se sacó antes. Decía, es que el arquero puede entrar con la rodilla. No, sí, eso es penal. Es penal. Y esa rodilla no se parece a la del arquero cuando a veces sale. No, es igual. Él está en ergo, su posición. Jorge Valdivia, ¿qué opina usted? Yo le quería preguntar a Danilo. Lo que pasa es que él que Danilo cita, siempre le pregunta, entonces él cita el árbitro, cita el guardaliña y el VAR, pero sigue siendo interpretable. Pero es el reglamento. Ellos evaluaron. Sigue siendo interpretable porque en la transmisión todos dijimos acá que no era falta. Está bien, pero hay situaciones dentro del área que el central despeja el balón y con el mismo impulso pasa pegarle. Bueno. Es muy distinto. Está bien, pero hay jugadas que la han marcado. Esa misma jugada la marcan penal y en otros lados no la marcan penal. Claro, pero ahí entonces tú dices. Sigue siendo interpretable. Pasó con la pierna y cometió infracción. Acá el jugador salta. No hay ninguna infracción. No le da ni siquiera un 5%, un 10% de que va canchero, va ganoso. No. Él sabe que es el peluca Falcón que defiende Colo-Colo, ¿no? No. Ahora, el joven delantero de Coquimbo, si llega a saltar, le pega igual, de la misma manera. O sea, le pega fuerte igual el peluca. Acá se dice en la mesa del WhatsApp a esta hora, porque hay mucha reacción en pro y en contra. A ver. Porque hay alguien que ayer declaró a través de sus redes sociales, dicen... A Falcón no lo echaron ayer, pero por menos echaron a Rubio la semana pasada. Dejan como un antecedente. Pero espérate, el propio Rubio reclamó por las redes sociales. Sí, pues ayer en la tarde, que a él lo echaron por menos. Claro. Es que aquí no hay infracción. Ese es el punto. No hay infracción de Falcón. Pero es su opinión, pues, Daniel. La gente puede opinar distinto. De hecho, el mago no lo veo tan convencido. La comisión arbitral... Lo que pasa es que el mago entendió el negocio ya. No. La comisión arbitral. Para mí es una jugada, sí. Pasa que estamos hablando de Falcón. Si fuera otro jugador, quizá... Claro. Una jugada no existirían dos opiniones o dos versiones. Diríamos que es una jugada de fútbol. ¿Ya? Pero claro, como es Falcón, por ahí sabemos que es un poco desmedido en algunas situaciones. En otra se le suelta la cadena, él mismo lo ha declarado, nosotros lo hemos criticado también acá, lo hemos elogiado muchas veces también, pero creo que en esta
es una jugada de fútbol, no es una jugada antifútbol. Quizá podríamos estar interpretando si subió mucho la rodilla o si no la sube mucho. Pero esa es la duda que yo tengo. Es el tema. Pero hay rechazos que son de esa manera. No hay discusión, es que siempre va mirando la pelota. Claro. En eso no hay discusión. Claro. Pero él sabe que está el jugador abajo igual. Claro. Sí, ese es el tema. Es que por eso es muy interpretable. Es que esa rodilla yo se la vi a los arqueros a la antigua. A los arqueros a la antigua salían con esa rodilla. Claro. Como diría el jefe, sí, pero no, parcialmente. Tigre Cruces. Acá en el WhatsApp de DNC. ¿Qué dice la mesa del WhatsApp? En el WhatsApp se divide para algunos jugadas de fútbol. Es peleadora esa mesa. Sí, absolutamente. Pero otros dicen. Eso es preocupante. A lo mejor hablan desde los colores. No se habría discutido la jugada ayer en Coquimbo si Falcón hubiese sido expulsado en el clásico. Yo me, sí, ojo, pero se agrega eso también. Parcialmente. Lo que yo digo. Agrega la expulsión del clásico. Yo me asesoré, más allá de mi expertise. Claro, más allá de mi conocimiento interno, me asesoré por algunos centrales rudos, rústicos, ¿ya? No solamente nacionales, rústicos. Le mostré también la jugada de algunos centrales conocidos internacionales y ¿qué dijo el sindicato? Las opiniones son divididas. Son divididas. Claro. Son opiniones es que, divididas. Lo que pasa incluso es que con gente del mundo del fútbol. El Peluca tiene los papeles quemados. Pa Manteca no es foul esta cuestión. De manera excesiva. Juegue. Yo creo que al Peluca le pasan demasiadas facturas y no es tan así. Y bajo el mismo argumento, pero las facturas que le pasan es porque él se lo ha ganado también. Pero hay en algunas, en otras le pasan facturas gratuitas. Y vamos a lo del viernes. ¿Qué pasa con Nelson Sepúlveda? Lo expulsaron después que se vio lo que había generado no se sancionó infracción. El árbitro va por la consecuencia. ¿Y tendría que haberlo expulsado ayer a Falcón? Porque aquí también hubo consecuencias. No, en esta no me parece, ¿no? Si eso va después, es que aquí no hay infracción. Ya, pero y entonces tú dices que en lo de Sepúlveda tampoco hubo infracción y lo expulsó. Y ahí no sé cuál será la explicación. Yo creo que los árbitros están muy casados con eso de la consecuencia. Porque ayer, otra vez, vamos a la jugada del supuesto penal de Cabrera, que no es penal de Cabrera. Cabrera tiene ganada la posición. Al torto paso. Al torto paso. Y lo embiste o paso. Él va al frente. Hernández llora. Plena del árbitro. Llora en este panel un tenor árbitro, Hernández. ¿Te das cuenta? Un tenor abogado, un tenor árbitro. O sea, podemos poner al aire a Pato Pérez, a ver qué dice nuestro... O a Roberto Tobar. Nuestro analista. O a Roberto Tobar. Tenemos muchos temas, pero yo quería esta discusión. A propósito de esto voy a... Porque finalmente es lo que se dice acá. También Falcón paga el precio de como una verdad instalada respecto de que él siempre va fuerte, que algunas veces con mala intención. Es como que ya hay una suerte de caricatura respecto al personaje. Pero la rodilla, ¿no? Pero te lo que dice Jorge. La rodilla, ¿no te parece imprudente ayer? A mí me parece imprudente, por eso que yo le doy. Tú me preguntaste si le daba ángel o demonio, le doy un demonio creyendo que él va a la pelota. No voy a parar. Demonio, pero al purgatorio. No voy a parar. No de inmediato al infierno. Así como, se va a la casa, pero para Danilo. No, ¿Qué pasa? Yo hago la misma pregunta. Si de infortunio ese mismo rodillazo, el impacto hubiera dado, por ejemplo, no sé. Al mismo Peluca. En la nariz del jugador. Rodrigo. Rodrigo, es que anda a lo central. Tú estás equivocado porque no vas a lo central. No hay infracción. No hay falta. Cuando tú vas tarde a una pelota, por ejemplo, y llegas por un milímetro tarde, y eso significa una lesión. Infracción. Bueno, pero acá no hay infracción. Sí, porque el árbitro entiende que no es, po. No hay. El árbitro entiende falta. Que no es, pero nosotros no estamos analizando si fue o no fue infracción. Estamos analizando si el golpe es que las consecuencias, merecía, claro, exacto. Una tarjeta roja. Es como, tú dices, ya, nosotros vemos... La de Moya con Sepúlveda no corre. O sea, esa es una mala decisión del árbitro que dirigió Iquique Cobresal. No sé cuál es la doctrina que están ocupando en estos momentos. Sería bueno saberlo, ¿no? Porque para mí van los dos, el árbitro no sanciona... Y el jugador le dice el árbitro, le dice que se pare, que siga, no se da cuenta. Y lo mejor son las declaraciones de Ese es Nelson. El hermano de Asadi, ¿no? El que está arbitrando. Claro, y lo mejor son las declaraciones de Nelson Sepúlveda. Uh-huh. Fueron espectaculares. Jugada de fútbol, nos conocemos, fuimos fuertes los dos, no hay ninguna intención. Fue una jugada, una acción normal. Y por eso felicito y le mandamos un saludo. Siempre ha sido muy amable con los tenores Nelson Sepúlveda. Sí. En este momento está en esta desgracia que tiene, que sufre una fractura. ¿Hay más comentarios, Tigre Cruces? No, esto está muy dividido. No, acá hay ángel y diablo, pero para todos, para regalar. Exacto. Ahora está 1-1, sí. Un comentario, aquí Peluca. Un amigo dice que él es colocolino. Ya. Dice, claramente va mirando la pelota. Mira la pelota, sí, en eso. Pero lo espera y le pega el rodillazo. Y otro muchacho dice... Yo estoy más parecido a ese colocolino. Yo también. Y otra persona dice acá... Cuidado, porque el muchacho no salta. No. También aparte de no saltar, él lo va a chocar.
Eso también es un error conceptual. De inexperiencia de él. Del joven. Claro. Aquí no estamos, a ver, no estamos culpando al jugador de Coquimbo. No, no, él está para que se entienda bien. Está bien, pero él va a chocar a Falcón con una inocencia. No tiene el físico. Con una inexperiencia, sabiendo que es Falcón. Entonces, a ver, no, repito, no digo que la culpa haya sido del joven de Coquimbo. Dixon Pereira. De Pereira, pero sí hay una inexperiencia de él de ir a chocar de esa manera, porque eso es como el típico banquillo que los jugadores normalmente se hacen, ¿no? Pero acá lo que podemos entrar a discutir siempre es la altura de la rodilla. Yo creo que levantar la rodilla así no es natural, es lo mismo de los codos. Es penal, sí, eso es penal. En el área con un arquero es penal. Simple. Por mucho que usted, Danilo, me saque el argumento que no han jugado fútbol. Está saltando. No, pero la rodilla, hombre. No necesita la rodilla ahí para rechazar pero con si la cabeza. Rechazando. No lo emplace más porque se va a parar y se un va a ir. Carlos, un Carlos Teja te pone acá. Se va a ir. No, Carlos Tejo la ponía. Bueno, no alcanzé a contarle la anécdota del entrenamiento. Por favor. Peluca Falcón, primer entrenamiento en Colo-Colo. Lo está escuchando todo. Desmiénteme, Mago. Yo no recuerdo si tú estabas o no estabas en ese momento en el plantel de Colo-Colo. 2020. Primera jugada. Entrenamiento de fútbol. Meta quinta, eso sí, porque ya nos vamos a Europa. Listo. Pelota dividida con el Tanque Paredes. Falcón, lo venía conociendo, ¿eh? Sabemos quién es Paredes y lo que representa el Colo-Colo. Pa. Pa, un viaje durísimo, sin ningún asco. Tanque Paredes, callado, cojeando, sale, ahí qué sé yo, listo, se termina el entrenamiento. No se disculpó. Día siguiente, entrenamiento de fútbol de nuevo. Tanque Paredes, pa, lo pa. Asegura arriba. No, bien. 1-1. Bien. Falcón, callado. Calladito. Sí, como buen uruguayo. Como buen uruguayo. Reclamar. Ese es Falcón, que se juega la vida en los entrenamientos, en la cancha, en los partidos, a la política. Yo no soy mala leche, que soy bruto, sí, pero no mala leche. Marzo es easy porque llegó el catálogo del experto con todo para tus proyectos. Además, encuentra toda la tienda y el sitio web en 12 cuotas sin interés, pagando con cualquier tarjeta de crédito. Y si eres socio Mundo Experto, participa por una de las 10 gift cards de 100,000 pesos a Easy. Renueva el amor por tu hogar. Centro de Estudios y Estadísticas de los Tenores y la Banda, presidido por el ingeniero Sugarret, dice hasta ahora, en la opinión y en el ánimo del WhatsApp de ADN, A ver. 70-30. A favor de 70 era roja, 30 no era roja. Compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Contáctalos en Tremac.cl o a través de las redes sociales CAOF en todo el país, porque entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia. ¡Tac, tac, tac! ¡Tremac! Chupete, ¿usted va a entrar en esta polémica o no? ¿Qué le pareció la jugada de Falcón con el muchacho Pereira? ¡Le dice que no hay falta! Este jueves 21 se juega por las clasificatorias a la Euro. Bosnia versus Ucrania, Israel versus Islandia. Mire los partidos que nos propone Polla Experto. ¿Eh? Me lo voy a jugar con 10 luquitas por el triunfo de Ucrania y de Israel. Vino polémico, experto. Sí, no quería polémica ya. Con eso nos ganaríamos 31,450 pesos. Con Polla Experto, apuesta por nuevas experiencias. Italia. Escuchaba atento desde Italia, Alberto López. ¿Dónde se encuentra puntualmente hasta ahora el trovador del gol? Ciao tenores, ¿cómo están? No me estoy despidiendo, es el saludo acá. Aprendimos el buenos días, buongiorno. Estoy acá en el hotel de concentración de la Rojalinde, querida, en el hotel Palma y Congresi. Así, tal cual. Palma y Congresi, tenores, donde la selección chilena hace unos 15 minutos partió al sector del Calcio Bellarosa, complejo deportivo, para hacer su entrenamiento. A ver, voy a pasar lista. Ya hay 9, ¿ah? Que han llegado. Ya hay 9. Guillermo Maripán, del Mónaco. Igor Lichnowsky, del América de México. Gabriel Suazo, del Toulouse de Francia. Está también presente Marcelino Núñez del Norwich City de Inglaterra. Está también Darío Osorio, que llegó hoy por la mañana. Bueno, además de Víctor Dávila del CSKA de Moscú, Alexis Sánchez del Inter de Milán. Y atención, porque está además Ben Brereton, que lo anunciaron hoy, bien temprano en nuestro país, bueno, transcurso del mediodía o tarde de acá de Italia. Y ya está Ben Brereton. Está justamente con la selección chilena, ya se subió al bus y fueron a entrenar al Calcio Bellarosa, complejo deportivo, en este instante. Se espera la palabra de un jugador posterior al entrenamiento. Bueno, había preocupación, lo habíamos mencionado, tenores, esta situación de Eric Pulgar, que tenía una lesión, que no pudo completar el partido frente al Fluminense en el Fla-Flu. También de Diego Valdés, en esta complicación física que tenía justamente ahí enfrentando a las Chivas con su escuadra del América.
fueron liberados los siguientes jugadores. Eric Pulgar, como bien lo mencionamos, por una lesión muscular del cuádriceps, el hombre del Flamengo. Diego Valdés, el hombre del América, lesión muscular en el isquiotibial. Bueno, Javier Altamirano, ustedes lo mencionaban también en titulares, el jugador de Estudiante que lamentablemente se descompensó frente a Boca Juniors, una crisis compulsiva, efectivamente. Y Carlos Palacios, ahí está, Carlos Palacios, el hombre de Colo Colo, también esguince del tobillo. ¿Quiénes fueron convocados? Ben Brereton, Alexander Aravena de la Católica, Lucas Asadi de la Universidad de Chile y Esteban Pavés de Colo Colo. Son los cuatro nombres que ya justamente recibieron la notificación y uno de ellos, Ben Brereton, ya está entrenando en este minuto. Llegaron en el transcurso de la mañana de Chile, tarde acá de Italia, Igor Lichnowsky y Darío Osorio. Pasamos a escuchar en primer término la palabra de Igor Lichnowsky, que llegó buena onda, llegó sonriente. Así hablaba con nosotros ahí en el aeropuerto de Bolonia, Igor Lichnowsky por ADN. Pero contento de verlo a ustedes, de ver chilenos. Además, después de tanto tiempo. Después, si quieren, hablamos. No sé quién estará ahí en el tema de prensa. Pero feliz de estar con chilenos, de verdad. Ahí está, la palabra de Igor Lichnowsky por ADN. Ha sido tema la situación de Javier Altamirano también acá en la selección chilena. Mucha preocupación y el deseo justamente de la pronta recuperación después de esta crisis convulsiva que tuvo el jugador de Estudiantes de La Plata. Pasamos a escuchar también la palabra de Darío Osorio, que llegó, hombre que milita en Dinamarca. Y esto fue lo que conversó justamente ahí a la llegada en el aeropuerto de Bolonia con ADN. Contento. No lo conozco aún. Tuvimos un Zoom y ahora lo vamos a conocer personalmente. Sí, ilusionado en hacer las cosas bien, claramente. Ya, tenores, la palabra de Lichnowsky, integrándose también la de Osorio, el trabajo del trovador. Y acontecía la gira Jorge Valdivia. Salen los que ya nos mencionaba Alberto desde Europa y se convoca a Brereton, a Pavés, a Lucas Asadi y a Alexander Aravena. ¿Qué opinión le merece al mago? ¿Opinión de los convocados? Sí, señor. ¿O en general? De los convocados y en general. Hágala completa. ¿Me puede repetir la pregunta? No. Yo creo que está bien, o sea, Brereton... ¿Hay que ponerle traductor, eso sí? Sí, hay que ponerle traductor. Se casa un poco Gareca con la nominación de Brereton. Porque... O sea, aplicación en la conferencia. Sí, demasiado... demasiado cujen. Oiga, pero los muchachos. Cogen de manzana, país de limón y al final lo convoca igual. De los muchachos convocados no hay nadie que sepa inglés y que pueda hacer ahí el. De la nómina completa, alguien tendrá que Alexis saber. Se maneja, ¿o no? Alexis es que decían cuando, por ejemplo, cuando venía Bravo, hablaba con Bravo, hablaba con Alexis, hablaba con Sierra Alta mucho. No, pero está bien, yo creo que Brereton. Yo siento que más allá, ¿cierto?, de lo primero que dice Gareca sobre su elección y también lo del idioma, es un jugador que él quiere ver. Está en la Premier, muchos defendieron, ¿cierto?, la no nominación, y hay otros que no entendían la no nominación de Brereton por el hecho de jugar en la Premier, una liga superior, etcétera, etcétera. Y el sí y la sí convocación o convocatoria de Volados con Zavala. Entonces, es un jugador que es de selección, es un jugador que normalmente, si no estaba ahora en lo amistoso, podía estar más adelante en las clasificatorias. Gareca no le cerró la puerta a nadie. Esperemos que puedan trabajar, que los pueda conocer Gareca, si al final estas primeras nominaciones son más bien para eso, para conocer un poco los jugadores. Lo que no quiere decir que se les vaya a exigir, sin duda. El primero en exigir son los jugadores. Hay una autoexigencia y después viene el entrenador. Yo creo que es un buen elenco el que nominó Gareca, son buenos jugadores, Pavel lo viene haciendo bien acá en Colo-Colo. Aravena es un jugador, creo yo, que es de selección, es exportable, merecía estar. Y después el resto tendrá que entender que más allá de ser partido amistoso, son partidos preparatorios para lo que va a ser Copa América y clasificatoria también. Sí, en el caso de Brereton hay que recordar algo, que él en febrero casi no jugó porque él se lesionó. Tiene esa lesión muscular en el Sheffield y ahí no jugó. Estuvo prácticamente todo el mes fuera. Después vuelve y va a la banca frente al Arsenal cuando en el primer tiempo les habían hecho cinco, así que después ya no lo pusieron. Y ahí está el dato.
quizás el técnico quiere otro, quería ver otro tipo de delantero, pero no hay mucho. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y él cuando llama, por ejemplo, Eduardo Vargas, lo llama, creo yo, por una definición personal, porque le gusta ese tipo de jugador, porque también lo vacunó Vargas. Vargas le hizo goles importantes a la selección peruana y él le tocó sufrirlo y tiene en su memoria eso. Y los demás son los jugadores que están. Me hubiera gustado ver a Altamirano porque se fue consolidando en la titularidad de Estudiantes de La Plata, un club que es difícil, un equipo... Se ha instalado la polémica en Argentina, si hoy día Estudiantes de La Plata es el cuarto grande. Por la cantidad de Copa Libertadores que ganó, porque ha sido campeón del mundo. Pero bueno, estos son los futbolistas que tenemos. Habrá que ver cómo si va a jugar Bravo y Cortés. Yo creo que uno y uno al menos van a disputar, me imagino yo. Y creo que esta es la convocatoria de Paulo Díaz. Cuando deja fuera a Gary Medel en la convocatoria y cita a Paulo Díaz, a mi juicio es para decirle, ¿sabe qué? Usted va a ser mi central derecho titular. No va a jugar más ni de lateral derecho, ni de lateral izquierdo, ni lo vamos a poner en esa línea de tres. Siempre usted yendo al sacrificio. No, usted va a ser el central. Yo quiero al Paulo Díaz de River. Yo creo que ese es un dato importante de apreciar en estos días. La defensa se arma a partir de Paulo Díaz, claro. Plantea el tenor del pueblo. No trabaja solo en Europa Alberto López. ¿A quién viene para La Roja? Bueno, La Roja en este instante está ahí entrenando en el complejo deportivo Calcio Bellarosa y queda aproximadamente a unos 25 minutos de acá del hotel de concentración, el Hotel Parma y Congresi. Cae la tarde acá, 18 horas con 35 minutos, habrán 18 grados de temperatura en una ciudad muy bonita. Muy amable, muy pero muy amable, con calles con adoquines realmente fantástico, autopistas muy pero muy amigables, casi no existe el taco acá, el embotellamiento, venían por ahí el taco, el trancón, el alto tráfico. Bueno, de verdad que es muy linda esta ciudad y me encuentro con David Oyarzuna, con quien ya hemos disfrutado de las bondades gastronómicas de acá de Italia, ¿eh? Unos ñoquis, ¿o no? ¿Cómo te va, David? Hola, Alberto, ¿qué tal? Tenores, sí, usted especialmente ha disfrutado bastante de la parte gastronómica. Oye, Albania, se hace el partido acá porque hay una colonia importante residente, se esperan aproximadamente 18.000 personas en el recinto deportivo, mucha gente de Albania que va a estar presente por la colonia que yo decía. Está 64 en el ranking del ATP, el equipo albanés, muchos en Chile lo miran debajo del hombro, pues es un equipo importante que está clasificado para la próxima Eurocopa, de hecho va a jugar con Italia, con Croacia y con España en la próxima Eurocopa, es su segunda clasificación porque antes lo había hecho el 2016. ¿Sabe quién conversó? Escuchémoslo a través de ADN, Silvinho, que es el técnico brasileño de Albania, y esto dijo respecto al partido con nuestra selección. Tutte due squadre sono forti, molto forti. Ambos equipos son fuertes, muy fuertes. Chile con Gareca, el argentino, a quien conozco, tiene jugadores muy importantes. Chile es una escuela de fútbol técnico, con futbolistas como Sánchez, Vargas, Isla, Díaz, que son jugadores importantes. Otro futbolista es César Pérez, joven, pero buen jugador. No son amistosos. Y debemos entender que nosotros tendremos que jugar en un nivel más alto, porque del otro lado, el nivel de los jugadores en campo será mucho más alto. Debemos probar, pero ciertamente también debemos mejorar. Debemos probar y ciertamente debemos mejorar. Ahí está. Ahí está la palabra de Silvinho, el técnico de Albania, que será el rival de nuestra Roja linda y querida para este viernes. Claro, 16:45 es el horario en el estadio Ennio Tardini, de acá de la ciudad de Parma, y después Chile se desplaza a Marsella. Qué linda ciudad también, ahí estuvimos, ahí llegamos de hecho junto a David Oyarzún. Marsella frente a la poderosa Francia. Nosotros nos vamos ya en recorrido dentro de un ratito más para mirar los primeros 15 minutos de entrenamiento de nuestra selección en el complejo deportivo Calcio Bellarosa, y también se espera la palabra de uno de los elementos que ya está acá en Parma de cara a este partido. Hoy por la noche llegan más jugadores, ¿ah? ¿Quién se espera? Se espera el arribo 23 horas con 30 minutos de Claudio Bravo. A las 20 horas en horario de tenores de la tarde vamos a estar en directo desde el aeropuerto de Boloña recibiendo al capitán, ex capitán de la selección chilena. Digo ex capitán porque va a ser seguramente Alexis Sánchez en esta oportunidad en la generación del Tigre Gareca. Bueno, un aeropuerto de Boloña que queda aproximadamente a 55 minutos, casi una hora en realidad, acá por esta
maravillosa autopista que pasa enfrente del Hotel de Concentración, el Parma y Congreso Hotel de Concentración de La Roja, linda y querida. Siguiéndole la huella, ADN, acá en Italia, a nuestra selección, tenores. ¿Sensación térmica ahora que se va el invierno en Europa, Alberto? No está para polera, no está para polera, sí para una chaquetita y delgadita. No hace mucho frío, tampoco calor, lógicamente, pero 18 grados de temperatura. Está agradable. Métale está un agradable. Quesito. Unos quesitos. Sí, de todas unos maneras. Prosciutto. No, ayer unos gnocchi y nos trajeron unos trozos de queso realmente extraordinario. No, qué rico es el queso acá, ¿eh? El queso parmesano, ¿eh? Como para chuparse los dedos. Lástima que para chuparse los dedos. Lástima sí. Que David y Alberto no beben. Es verdad. Porque allá hay un trago que es extraordinario. El limonchelo. No. El americano. El americano. Ah. El americano que lleva 60 ml de Campari, 60 ml de vermut rosso, 45 de agua con gas, hielo y media rodaja de naranja. Espectacular. Ah, pues ese es panamericano. Muy bien, Danilo. Es muy bueno. Ahí me comparte la receta. Muy bien, ¿no? Desconocida del terror del pueblo. Bueno. Ahora, muy Mago, bueno. Mago al día, yo me he percatado acá en estudio de tu reacción, también la de voces, cuando nuestros enviados especiales viajan por el mundo. Se ha hablado de comida en el gremio, ¿ah? ¿Eh? Usted le ha llamado la atención eso, ¿ah? ¿Eh? Mucho de comida, mucho de alcohol. No. Pero tengo mis topos también. También tienes topos. Tengo mis topos. Está bien. ¿Cuál sería la conclusión de eso, Mago? Que se pasa bien. Ah, ya. No, es que ojo. Quiero ser un enviado. Es una comida al día. Ah, bien. Es una comida, la de la noche. ¿Desayuno potente o no? Desayuno, si es que se alcanza. Y de ahí hay siempre que pasar porque hay que estar preocupado de los programas y preocupado de lo que hace el equipo, el deportista. Lo demás queda en segundo plano. Claro, una vez que ellos se van a acostar, en un medio recién, serio como este. Recién. El gremio, aparece el gremio. No, recién viene la comida. Es gente con hambre de relatar triunfos de Chile. Ya, Danilo, arruinando el espectáculo. Ya, Danilo, vale, compadre. Ya, Albertito, lo dejamos junto a David. Ustedes juegan de primera, Danilo, así que nos van a contar un ratito más cómo estuvo la práctica de Chile. Sí, ya David encendió el vehículo en el móvil de ADN. Ya está ahí, lo veo a la distancia. Muy bien. ¿Te ha gustado Parma, David? ¿Sí? Le ha encantado, dice. Del 1 al 10, con la manito ahí. 6. No, 10 me dice. Le ha encantado Parma. Ya, motor encendido. Bien. Nos vamos al Complejo Deportivo Calcio Belarosa. Nos vemos. Compulsiva. ¿Eh? Que le vaya muy bien, ¿no? Compulsiva. Compulsiva. No, compulsiva. Abrazo de gol, lo quiero. Compulsiva. Ya. Pregunta a la mesa. Dejamos trabajando a nuestros enviados especiales en Italia. La albanesa más famosa del momento. ¿Quién sería? Pregunta a la mesa. La han bailado mil veces. Sobre todo el Mago. Ah, Doña Dúa. Doña Dúa. Dua Lipa. Dua Lipa. Claro. Impresionante la cantidad de albaneses repartidos en Europa. De paso. Nació en Inglaterra, por supuesto, pero sus padres... Buena selección tienen. Albaneses. Sí. Origen albano-kosovar, Dua Lipa. Buena música. Bueno, cuando uno escucha todo albano-kosovar y todo, media escoba que quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Tremendo concierto que dio, no estuvimos, pero supimos, allá en el Bicentenario de la Florida. Lleno total, tigre, ¿sabes? Un aforo completo. No llegaste a... Sí, claro, la música no hay problema. Con el aforo completo. ¿No llegaste ese día al Bicentenario de la Florida? No. No hubo credencial, no hubo ticket de cortesía para Dua Lipa. No es lo mío, no. Muchas gracias. ¿No te le queda bien este ritmo, Hernández? Muchísimo. Me sirve todo el rato. Sí, porque no tiene mucho movimiento de espalda. Exacto. Ahí lo vacilo en el metro cuadrado. Sí. No, pero te cambiaste. Este es albano. Albano y Romina Paz. Albano y Romina Paz. En este tiempo soy considerado solo para los eventos de Mundo Cumbia. Lo que decía el Mago, Albania eliminó a República Checa y a Polonia. Y a Polonia. Segunda vez que están en el Euro, me parece. Sí, 2016 debutaron. Polonia no pasa la cancha. Con esos jugadores. Felicidad. Ahí en la Chupecam pueden ver el jockey, diseño original de Mundo Cumbia. No, se pasó. Atenti ahí con Chupete. Sigue funcionando la Chupecam, ¿no? Te va a caer Verdi después por la publicidad ahí. Yo creo, ¿eh? Cuando lo ve ahí. Te da vueltas por la cabeza cómo cubrir tus medicamentos a todos, ¿no? No te preocupes ahora, ocúpate de tu salud con este gran beneficio de Caja Los Andes. 50% de descuento en Farmacia Fracción. Conoce más en cajalosandes.cl/salud-preventiva. Caja Los Andes, construyendo valor social. Bueno, entramos en materia de las camisetas de hoy. Dos partidos, hoy día juega el puntero. Cuidado que hoy día en la B juega el puntero.
A las 6 de la tarde, Barnechea Rangers en el ascenso, y a las 20:30 en Conce, la U de Conce y Magallanes. Y es por eso que en esta mesa distinguida de los tenores y la banda nos permite Tienda Tifosi, arroba Tienda Tifosi, exhibir la camiseta del Campanil y de la Academia, que hoy cierran la fecha del ascenso. Vuelve los $1,000 de descuento. Fotón G7 Light 4x2 y 4x4 Diesel con $1,000 de descuento. Súbete hoy desde 11.990.000 pesos masiva en todas las sucursales de Cidev y su red de concesionarios. Fotón G7, la camioneta oficial del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Las bases y condiciones las encuentras en cidev.cl. Argentina. La gran preocupación de la fecha de ayer. Hablamos de una fecha accidentada en nuestro fútbol. Y ustedes comentaban de las polémicas y las lesiones en Coquimbo y en Iquique. Pero ayer nos quedábamos todos con esa imagen preocupante de Javier Altamirano. Marca la cuenta en X o Twitter, como usted prefiera, el parte médico de Estudiantes de La Plata de lo ocurrido ayer en el minuto 27 del primer tiempo. Partido que posteriormente por el árbitro Fernando Echeñique fue suspendido. Y el parte médico señala, para un futbolista que después del partido iba a viajar a unirse con la selección: Javier Altamirano sufrió un episodio convulsivo. Se encuentra en internación bajo observación y para completar estudios. Los estudios han resultado sin imágenes patológicas evidentes y se encuentra estable. Eso es lo que ocurrió ayer, y mirábamos imágenes de futbolistas con mucha experiencia, como José Sosa y como Enzo Pérez, que hasta hace poco jugaba en River y que miraba la situación de Altamirano y estaban muy, muy confundidos y al mismo tiempo muy complicados por la situación que vivía su compañero. Esta es la primera declaración tras la suspensión del partido del técnico del ex volante de Huachipato, Eduardo Domínguez. Es muy difícil, digamos, era uno entraba al vestuario y chico llorando, porque es muy querido Javi, muy querido, su señora está embarazada, estaba acá en la platea, todo desesperado para buscarla y que esté con él. La verdad, la familia de Estudiantes se movió rapidísimo y está acá enfrente Javi, está, la señora ya está con él, pero no deja de ser sensaciones que nos tocó a nosotros, le tocaba a otro y nos tenemos que solidarizar, porque lamentablemente a veces es tan frívolo todo y no miramos la angustia que sucede atrás o todo lo que conlleva, ¿no? Claro, esta declaración es porque en algún minuto, al parecer, Boca había dicho, bueno, ya lo han retirado, juguemos. Pero el plantel de Estudiantes había dicho que no estaban en condición de jugar el partido. Sí, pero de retomar el partido. Sí, anoche, revisando en Paso a Paso de TIC, mostraban todas las opiniones y todo lo que fue ocurriendo, y se encargó Cavani y se encargó también Diego Martín, el técnico de Boca, de aclarar que lo primero fue la salud del jugador, y que una vez que hablaron con la gente de Estudiantes, con los futbolistas de Estudiantes y con el árbitro, quedó claro que no se podía seguir jugando. Quedó más que claro. Y ahí también planteaba la gente de Boca, decía, porque hoy día por cualquier cosa, un rumor y se transforma en noticia y se transforma en verdad, aunque no haya tenido ningún viso de ser verdad. Hay un momento también que deja muy bien a José Sosa, campeón con Estudiantes y que ha regresado al club, que están hablando con los árbitros y con Cavani, y lo único que respondía Sosa en un tono muy tranquilo, decía, el pibe primero. Entonces hablaba el árbitro, hablaba Cavani, estaban los asistentes, y Sosa volvía a decir, para nosotros el pibe primero, por la situación que vivía a esa hora Javier Altamirano, que luego lo sellan con un abrazo con Cavani cuando deciden que el partido ya no se debía seguir jugando después del minuto 27. Palabra en Estudiantes del doctor Hugo Montenegro sobre la convulsión de Altamirano. Está bien, sí, ya se determinó que lo tuvo, fue una convulsión, así que bueno, ingresó acá al sanatorio, se le hicieron todos los estudios que se hacen de entrada, se tomó un laboratorio, se hizo una tomografía, la tomografía dio bien, por lo menos descartó las cosas, por ejemplo, de un ejemplo, tumorales. Y bueno, de ahora en más hay que quedó en observación, en terapia, ya está dormido, mañana se harán los estudios, hay que complementarlo para ver si se puede determinar de cuál fue la causa. Qué tremendo susto, Jorge Valdivia. No sé si viste las imágenes. Creo que lo manejó bien también la televisión argentina en la transmisión del partido. Ahí hay un protocolo de no mostrar, de no exhibir, pero realmente el susto ahí para la familia de Javier y para los compañeros de equipo. Sí, lo bueno que él ya está mejor, ¿cierto? Hoy en la mañana también uno estaba viendo las noticias de Argentina que hablaban de la salud de Altamirano.
La mayor preocupación siempre es con el jugador y después la familia, ¿no? La familia sufre, su mujer que estaba en el estadio. ¿Nunca te tocó vivir algo así? Porque en Brasil hemos sabido de hasta han caído rayos en las canchas de fútbol, ¿no? No, nunca estuve en una cancha con una situación menos parecida a la de Altamirano. Se reaccionó rápido, la ambulancia entró rápido. Menos mal que no era la ambulancia de Iquique, ¿eh? Sí, por eso te digo, eso es algo a destacar y claro, lo que tú comentas ahora, Carlos. Imagínate sí. Lo que pasó con la de la ambulancia acá. Pero yo quiero tenemos que estar más preparados. Eso. Sí, destacar además lo del estadio ayer en La Plata, en la cancha estudiante, porque el locutor del estadio le fue informando al público, le fue contando a la gente lo que iba pasando. O sea, no se guardaba la información y hay una imagen del árbitro. Eso estuvo muy bien hecho, ¿eh? Muy bien resuelto. Y te fijaste, Rodrigo, cuando sí. Le dicen al árbitro que cuando se anuncia que el jugador está bien, la cara del árbitro. La cara del árbitro. El alivio del árbitro. Sí. Fernando Cheñique, el árbitro del partido. También el alivio. Y tampoco quería seguir jugando el árbitro. No. Oiga, Rodrigo, usted que siempre tiene buena información y contacto con el mundo de los médicos, uh-huh. De los doctores, la medicina deportiva, ¿por qué puede pasar una situación así? Fíjate que estábamos revisando en la mañana las imágenes con Pancho Sugarret y en una jugada anterior él recibe un pequeño golpe. Sí, en la cabeza. Hay que ver si es que eventualmente eso tiene algún tipo o tuvo algún tipo de relación con este desvanecimiento posterior, ¿eh? Y son precisamente esos estudios son fundamentales, porque una cosa son los estudios, los exámenes que se le hicieron en el minuto para descartar cualquier problema de carácter mayor que estuviera, digamos, produciéndose en ese instante en el cuerpo del joven, pero otra cosa es escudriñar, buscar ahí los orígenes del problema. Y eso implica hacer estudios de sueño, otro tipo de cosas que más profundas, digamos. ¿Cuántos golpes en la cabeza hemos visto y el jugador vuelve? Al mismo golpe en el del partido de Audax con la U en el Nacional, que chocó el Tucu Hernández, Sepúlveda, ¿no? El Tucu Sepúlveda con, no me acuerdo muy bien, el jugador de la U, que también chocaron, sangraron y volvieron a la cancha. No. Ah, la semana pasada en el Monumental. En el Monumental, perdón. Carlos Palacio. Con Palacio. Claro. Con Palacio, que fue un golpe de cabeza también y volvió al rato, ¿no? Volvió Sepúlveda después. Pero claro, los golpes en la cabeza son de cuidado y hoy, afortunadamente, se está interviniendo y se para rápidamente, porque antes se seguía jugando. No, se seguía jugando y hoy cuando hay un golpe en la cabeza inmediatamente es automático que el árbitro para el partido y se revisa el jugador. Ahora, la secuencia, no, nunca vamos a ver si fue por el golpe, si hay algo más preliminar, no sé. Ahora, es distinto el caso, pero cuando el otro día sobre lo que pasó en el Clásico se hablaba de la posibilidad de un sexto cambio por cuando hay conmoción cerebral, me explicaban que eso tiene que estar aprobado por la Liga, que ya la FIFA ya lo aprobó, hay federaciones, por ejemplo aquí en América, la Federación Mexicana lo tiene instalado, pero claro, requiere una serie de antecedentes previos y es que no es tan barato, porque implica tener un médico de turno en cada uno de los estadios neutral, un médico que pone la Liga. Qué bueno que tenemos acá siempre buenos amigos a través del WhatsApp de ADN que nos van entregando información. Acá un buen amigo doctor nos dice, las convulsiones pueden venir por miles de causas, hasta puede ser una epilepsia hereditaria. Además nos cuenta acá, y no es raro que haya personas, como el caso de lo que ha ocurrido con Altamirano, que tienen muy pocas convulsiones durante su vida y no se les encuentra una causa específica, porque además ahora está estable y está en recuperación Javier Altamirano. Un detalle para aprender, y ojalá, porque hemos en el primer bloque hablado de la situación de Pereira, sí, de un muchacho que se va muy complicado a un centro asistencial. Es increíble lo que ocurre ayer y ojalá aprendamos. Todos los clubes del fútbol argentino salieron a entregar en redes un mensaje a Altamirano. Todos. Porque uno puede pensar que Boca va a entregar un mensaje que era el rival de Estudiantes de La Plata. Todos los clubes del fútbol argentino entregando mensajes de apoyo para la pronta recuperación del seleccionado nacional. Esta es la jugada que todos los hinchas quieren. Desborde, centro atrás y golazo de Doña Carne. Sobre costilla, solo 6.498 pesos. Paleta de cerdo fresca y pechuga entera importada a 2.998 pesos. Y el tercer tiempo, fácil. Juégalo en tu parrilla con Doña Carne y Doña Carne. Puntos, le deseamos toda una pronta y rápida recuperación a Javier Altamirano, por supuesto. Y la reacción del fútbol argentino, que bien marcado el Tigre Cruces, impecable. Porque por segundo año consecutivo, Mundo es
la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Reconocidos por Ookla y Emperf. Mundo, tecnología al alcance de todos. Pensé que nunca iba a leer un mensaje como este. A propósito de la discusión inicial de los tenores, un futbolero de siempre, Léalo con la Berizzo de fondo. Pero medio crítico, claro, además. Pero medio crítico. ¿Edad? ¿Aproximada? Cambiaste callejeros ahora. Callejeros, sí. Yo te diría que... cuarentón. Ah, ya. Cuarentón. Ya, de la generación de los 80. Amante del fútbol chileno, pero crítico del momento del fútbol chileno. A propósito de la discusión inicial de los tenores. Dice. Señala. Dice, señala, consigna. Sale y aparece. Reflexiona. Los partidos, también. Deberían durar 30 minutos por lado. Ya. Más ahora, con tanta velocidad de información y partidos tan lentos. La opinión de un... ¿Los chilenos, sí? No, claro, por supuesto. Por eso te digo, crítico del momento del fútbol chileno. Pero yo una pregunta al mago. A ver. Como jugador. Fómela, ¿cuánto influye en el ritmo, en lo que pasa en el fútbol local, que las tribunas en general no están tan llenas? No están. Hay muchos estadios vacíos. Nada, ninguno. ¿No? No, no influye. No influye porque al final el jugador merece brindarle el respeto que la institución se merece. Más allá que tengamos 1,000, 2,000, 3,000, 20,000, 30,000 gente. Lógicamente que cambia desde el espectáculo, desde el ánimo, quizás. Pero Danilo te lo dice, yo creo, por la racha de la U. Pero... lleno. No, pero no. Y lo que veo, por ejemplo, en Iquique, desde que hace, en los últimos dos años, la cantidad de gente que lleva, lo que ha pasado con Corolla, como que da la impresión que la gente, el jugador tiene, se motiva siempre igual, pero tiene una motivación especial distinta cuando la cancha está llena. Lo que pasa es que lo primero es tener un elenco que tú lo tengas motivado. Si tú no tienes un plantel, si tú tienes un plantel desmotivado, van a haber 50,000 y el ritmo va a ser el mismo. Y pasó en otro año, anteriores con la U, que veíamos partido que estaba lleno el estadio y el ritmo era un ritmo cansino, un ritmo lento. Entonces, más allá de lo que uno puede imaginar, que si hay más gente yo me voy a motivar más, puede pasar, pero tampoco es que influye mucho en el rendimiento del jugador, porque repito, el rendimiento del jugador primero es para con la institución, o sea, te ponen la camiseta y juegas por la institución. Después es lógico que está el apoyo del hincha, que es importante, pero lo que yo considero, tú que nombras así, cierto, a Iquique, es porque tienen un entrenador que los hace jugar bien, tienen una idea definida de juego, y eso es más importante a veces. ¿Te quedó claro? Momento de hacer la pausa contigo, Tigre Cruces. A propósito del buen momento del equipo de Miguel Cheito Ramírez, la tabla en la parte alta, la pausa, volvemos con Colo Colo, la Católica y también la U, que es el puntero del campeonato con 13 unidades. Iquique jugó 5, ganó 4, empató 1 y no ha perdido en el torneo y tiene 12 goles a favor. Luego está la U con 2 unidades, Cobreloa tiene 10, O'Higgins 9 y quedamos hasta el club de los 7, ¿le parece? Donde están Palestino, Colo Colo, Everton, Unión, Ñublense y Huachipato. Los tenores no desafinan. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Cristiano Aglazotto, ¿quién viajó para el sorteo de Copa Libertadores? El gerente deportivo del Cacique, Daniel Morón, el campeón de América, viajó esta mañana al mediodía aproximadamente. Estuvo viajando Daniel Morón en rumbo a Paraguay al sorteo de la Copa Libertadores de América, con la ilusión de que a Colo Colo le toque un buen grupo. Comentaba Daniel Morón en el micrófono de ADN esta mañana, antes de embarcarse rumbo a Paraguay, de que ojalá sea un grupo de buenos rivales, que no sean viajes tan largos. Claro, eran parte Boca, de los detalles River, que comentaba Daniel Morón esta mañana. Y también aprovechamos la oportunidad para hablar una vez más respecto al refuerzo. ¿Llegará o no un refuerzo a la presente temporada hasta el 2 de abril? Tiene Colo Colo para reemplazar al lesionado César Fuentes. Esto dijo en ADN el gerente del Cacique Deportivo, Daniel Morón. Sí, estamos trabajando con respecto a una incorporación, que es la única que podemos hacer, producto de la lesión de César. Estamos esperando de poder encontrar el jugador que queremos, que buscamos, que no es fácil, como lo he dicho siempre, en un mercado que ya está cerrado casi en todos lados, los equipos están conformados, sacar un jugador de algún equipo no es fácil, es como si viniesen a querernos sacar un jugador a nosotros, no sería fácil, pero bueno, estamos en esa búsqueda, todavía tenemos un plazo de tiempo y esperamos poder encontrarlo. ¿Dónde lo está buscando y en qué posición del campo sería este refuerzo, Ávila Soto?
según lo que dijo el técnico Jorge Almirón, es en el medio campo. Ya, perfecto. Y tiene cupo extranjero, como habíamos dicho la semana pasada, así que seguramente estarán mirando el mercado argentino para encontrar ese volante, o tiene alguna otra información. Claro, lo que pasa es que cuando buscaron un lateral derecho, estaban buscando en el mercado argentino. Ya. Ahora, claro, se abre el abanico, las posibilidades, porque según lo que dijo Almirón, que por el sector derecho no necesitaban refuerzos, porque le iba a dar en algún momento oportunidades a Jason Rojas o Bruno Gutiérrez. Ya. Y le gustó también la actuación de Alan Saldivia por esa zona. Por lo tanto, lo que busca es un volante. Se ha hablado mucho también de la posibilidad de que Colo-Colo necesita un 9. Sin embargo, el directorio, cuando decidió vender a Damián Pizarro, el directorio conversó de que iban a buscar un 9, pero a mitad de año. ¿Qué características para este volante, Rodrigo Hernández, necesita Colo-Colo este refuerzo? Ay, bueno, yo el otro día decía que aprovechando la coyuntura, Colo-Colo tal vez necesitaba un jugador por fuera. Uh-huh. Porque hasta ahora, por ejemplo, Pizarro es el primer cambio y tiene ahí una alternativa de nivel. Digamos, hasta ahora César Fuentes venía siendo el segundo cambio Colo-Colo. Esa era la constante en el desarrollo de los partidos. Entonces, no quiero decir que Fuentes sea un jugador secundario, pero sí estaba teniendo un rol secundario. Entonces, desde ese punto de vista, creo que Colo-Colo debería potenciarse con un hombre rápido por las bandas, ¿no? Una alternativa a Zavala, por ejemplo, en mi opinión. ¿Usted, Mago? Le falta un poquito más de creatividad a Colo-Colo, un hombre de creación, porque si bien es cierto que está medio cojo Colo-Colo en ese sentido, porque normalmente cuando quiere velocidad ataca por el sector derecho, y cuando juegue Paiva se va a cargar por el sector izquierdo Palacios, que no es un hombre que va a ser vertical, sino que va a ir de afuera hacia adentro para asociarse con Gil, con Vidal, con el que esté jugando por ese sector. Pero en en algunos partidos, como el del fin de semana con Coquimbo, sobre todo en el segundo tiempo, Colo-Colo llegaba al último cuarto de la cancha y se quedaba sin tantas ideas. Entonces Coquimbo le plantó una línea de cuatro, a veces cinco, con dos contenciones también, y ahí es donde le faltó idea a Colo-Colo, un poquito de creatividad y de buscar ese duelo individual que te marca diferencia y que te rompe los bloques defensivos cuando son muy, muy cerrados, cuando un jugador tipo Cabral, poblado. Pensando Mago, ¿no? Un jugador tipo Cabral, ya que fue el partido ante Coquimbo. Lo que pasa es que Cabral es un jugador que con espacio te marca diferencia, y no existe en el mundo un jugador que tenga espacio y que no marque diferencia. Entonces el problema es cuando no los tienes, y ahí son pocos los que podemos nombrar. Ávila Soto, usted con la visión del reportero que cubre el día a día de Colo-Colo, ¿algo que agregar a la discusión abriendo el programa a propósito de la jugada de Maxi Falcón y su lesión en contra de Dixon Pereira de Coquimbo Unido? Sí, lo único, claro, uno cuando ha conversado con el Peluca Falcón en el estadio, yo coincido con lo que él dice, es un poquito bruto, pero no mala leche. El Peluca Falcón no es mala leche. El debate y la discusión que ha llevado esta lamentable jugada que tiene hospitalizado al juvenil de Coquimbo Unido. Pero también desde Colo-Colo, por ejemplo, esta mañana o después del partido, no solo el Peluca Falcón llamó al jugador, le dejó un mensaje en el WhatsApp, sino que también lo hizo a nombre de forma personal Daniel Morón y también por el club. Daniel Morón también estuvo en contacto con el jugador. Bueno, van a ser días donde Colo-Colo además va a poder recuperar a algunos futbolistas. El fin de semana hay fútbol por la despedida del Pájaro Valdés. ¿Y el tema de la cancha inquieta en Colo-Colo a propósito de la Copa Libertadores? Sí, hay mucha preocupación por el estado del campo de juego. De hecho, están arreglando el terreno de juego ahora. Está el partido del día domingo de la despedida del pajarito Jaime Valdés, pero en estas dos semanas confían en mejorar el campo de juego. Tenores, están trabajando ya en fundamentalmente en las áreas, en el sector, uh-huh, en la cabecera norte del Estadio Monumental. Es allí donde ahora están poniendo énfasis en el trabajo los cancheros. Ya, ¿y sobre la recuperación de algún futbolista? Ahora la preocupación es con Carlos Palacios. Se le dio descanso a Arturo Vidal,
para que descanse, para que se recupere, para que esté al 100% en lo físico para la Copa Libertadores. También ahora el esguince de tobillo que sufrió Carlos Palacios, que lo deja fuera de la selección, también hay una cuota de preocupación por el jugador. Abrazo de gol, Ávila Soto. Abrazo, Tenores. Lo último. A propósito de la cancha, de los cancheros, una lamentable noticia. ¿Qué pasó? Golpearon a un canchero de Colo-Colo. Me comentaban que fue el día sábado, cuando iba rumbo al Estadio Monumental a trabajar. Como cualquiera, lo golpearon. Iba con un polerón, una indumentaria de Colo-Colo. Uh-huh. Está complicado en las calles hoy en día. Yeah. Es inaceptable. Sí, bueno, una persona de edad, creo. No, muy temprano, 7 de la mañana creo que fue. Eso ya, aparte, es cobardía. Iba a trabajar, es un canchero que iba a trabajar al Estadio Monumental, bueno, y sufrió esta golpiza camino al Estadio Monumental. Han tomado decisiones, por ejemplo, en Blanco y Negro también, de prohibir a los funcionarios, a todos, que ir de vuelta a trabajar al Estadio Monumental, no usen indumentario, uniforme de Colo-Colo por medida de seguridad. Qué lamentable. ¿Sabe algo de su recuperación? Desde estos micrófonos de los Tenores de ADN, por supuesto, toda nuestra solidaridad con ese canchero, Cristian. Sí, recuperándose de poco a poco. Esta persona que trabaja en el Estadio Monumental quedó bastante lastimado, digamos, con esta golpiza que le dieron. Tiene sus años también, por lo tanto, le cuesta un poquito más la recuperación, pero bueno, toda la fuerza y el ánimo para esa persona. Cobardes e inaceptable, vaya toda nuestra condena y ojalá que se recupere pronto, y le mando un saludo en nombre de los Tenores y de toda la radio de ADN. Así será. Chao, Tenores. Un abrazo. ¿Sabían que Hyundai cuenta con una flota de camiones a hidrógeno que lleva más de 6 millones de kilómetros recorridos en Europa? El camión Exxon Fuel Cell de Hyundai es líder en tecnología de hidrógeno en el mundo. En tecnologías sustentables, Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses es una marca de calidad mundial, una empresa de Indumotora. Atentos estamos al sorteo de Copa Libertadores de Colo-Colo, Víctor Cruces. Claro, sorteo que será hoy a partir de las 20 horas y que ha dejado, mis queridos Tenores, estábamos mirando muy atentamente, un simulacro de sorteo. Primero que nada, ¿usted se va a referir a los bombos o a los bolilleros? Bombos. ¿Le gusta más bombo? Sí, bombos. Aunque en la comunicación oficial de la Comebol, son los bolilleros. Es más técnico bolillero, ¿eh? Bolilleros, sí. ¿Y tómbola, como diría don Francisco? Bombo. Bombo, ya. Los para efecto de los Tenores, bombo. Como dijo Piqué, los tiempos van cambiando, claro. Hay que ir utilizando todos los términos. Ya. Ya. ¿Dónde están los chilenos? Simulacro de hoy. Ay, ay, ay. Esto a partir de las 20. Ay, ay, uya, como dice Danilo. Dicen que todo estaba en regla, estaba Domínguez y Chiquitapia mirando esto. Ya, a ver. Con la camiseta número 10. Grupo de Colo-Colo, pero simulacro. Bolas frías. Simulacro. Bolas frías o bolitas calientes. Claro. Ahora son frías, estas son frías. Pero te digo, todo bajo control. Estaba Chiqui, estaba Domínguez. Grupo B. Simulacro, eso sí, cuidado que simulacro, no se va a asustar a alguien aquí. Simulacro llegó acá, a la banda llegó esto. Flamengo. Cerro Porteño. Copero. San Lorenzo. Sí. Y Colo-Colo. Oh, sería grupazo. Grupazo, facilito. Pero con cierta opción para Colo-Colo, ¿eh? Como segundo. Ya. Grupo D. Simulacro de tensión, muy bien, chupé. Clasificado con Chileira, Muraga. Los admiradores del rock latino, ¿eh? Simulacro de tensión. Vamos a ganar, po. Claro, no, animal, del grupo de Palestino, bueno. Tigre. Grupo D. Grupo D. Tome palco. A ver. Sao Paulo. Ya. Bolívar. Millonarios. Cobresal. Chupehuata. Poquita opción. Ahí no. Chupehuata. Con los puros desplazamientos. Los puros desplazamientos, Cobresal ya se. Grupo E. Tercero en clase. Vamos. No, te veo muy pesimista. Peñarol. Libertad. Siempre gana Talleres. Y Palestino. Buen grupo. Ahí está. Buen grupo. Buen grupo, ¿eh? Quiero un grupo, sí, buen grupo. Anótelo, 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 grupo, ¿eh? Quiero un grupo lindo. Vamos. Un simulacro, un grupo lindo. Talleres es del niño, ¿no? Ese. ¡Nunca ganan! ¡Nosotros sí ganamos! ¡Sábado! ¡Oh! Este es para los amigos de Talcahuano. Este le va a gustar al mago. Región del Bío Bío. Grupo G. Rosario Central. Independiente del Valle. Palmeiras. Y Huachipato. Chupehuata, ¿sabes?
Puede ser un poco más técnico el comentario. Eso es que la cuarta decían así. Para la casa. Acuerdo los tiempos. Para la casa. Salió chupe guata. Listo, ahí está un simulacro. Una cosa así suave, suave tono. Los bombos, los bolilleros. Toda la información a las 20 horas con los tenores de la tarde, ¿no? Desde las 20 arrancamos. Vuelve la promo Lanco que te ayuda a pasar marzo por la compra de cualquiera de sus pinturas o adhesivos. Inscribe tus datos ingresando al QR de tu boleta y ya estarás participando por un increíble gift card. Pinturas y adhesivos Lanco se ponen con los gatos y productos de alta calidad. Participa con Lanco. Universidad de Chile. Qué momento dulce para los hinchas azules. Leo Mora, ¿cómo le va? De la U aquí también. ¿Qué tal, Carlos Tenores? Claro que sí, pues son ya 4 semanas dulces que tiene Universidad de Chile y está totalmente ilusionada con eso porque este registro, como lo decíamos el mismo sábado durante el partido, no lo tenían desde el 2014, desde la era Lasarte, que la U no tenía un buen inicio de campeonato y es por eso que quieren seguir con esto. Y ahora la siguiente valla es el partido pendiente ante Cobresal, que quedó para el próximo lunes 25 por la tarde en el Estadio Nacional. Así que mientras el resto del fútbol tiene esta para por la fecha FIFA, la U todavía no tiene esa para, tiene el momento de ponerse al día y quiere aprovechar justamente el buen momento que está viviendo el equipo de Gustavo Álvarez. Y también, obviamente, de los que están haciendo goles en el Romántico Viajero, que se están repitiendo en las últimas semanas. El caso de Maxi Guerrero, que tuvo oportunidad de marcar un gol e incluso se dio el lujo de perderse 2. Y de eso lo vamos a pasar a escuchar inmediatamente acerca de lo que fue el partido. Se está entendiendo la idea de Gustavo Álvarez. Aquí nos comenta el 7 de la U. Yo creo que la importancia es, como él dice, es ir partido a partido, mantener la cabeza y los pies sobre la tierra, enfocado en el siguiente rival siempre, disfrutando de cada proceso también, pero siempre enfocado en seguir mejorando y seguir perfeccionando lo que nos falta. En lo personal, muy contento, estoy con mucha confianza, creo que el equipo me da toda la confianza, el técnico también, así que aprovecho cada situación que se me da. Hoy casi logro anotar 2, por causa de la circunstancia no pude, pero quedo muy contento con el rendimiento y gracias a todo el equipo también. Y uno que también está en un muy buen momento en el Buya es Fabián Ormazábal, que justamente tiene este tándem ahí por el sector derecho, entre pasarse la pelota para que Maxi marque los goles, o incluso el mismo Fabián Ormazábal probar también llegar a la portería rival. Comenta un poco también cómo ha sido la adaptación al equipo de la Universidad de Chile y este juego con Guerrero. Sí, creo que ha ido de menos a más, pero seguir mejorando y seguir por este camino. Con Maxi nos entendemos muy bien, ahora se nos está sumando Manuel, así que feliz, que siga resultando todo y que nos sigan saliendo los triunfos. ¿Qué dice el tenor del pueblo, Daniel Díaz, de este momento de la Universidad de Chile? Momento dulce y hablaba, no sé si fue el viernes o en la transmisión del sábado cuando Leo Burgueño hablaba del viento a favor. Hoy día jugadores que en algún momento uno los veía dubitativos en la Universidad de Chile, complicados, discutidos, claro, esta seguidilla de resultados y lo que hablamos siempre, el fútbol es confianza, los deportes son confianza, van generando este ciclo virtuoso que provoca, determina que Universidad de Chile ande en este momento. ¿A quién destaca en ese lote de jugadores? Para Guerrero, poner nombre. Yo Guerrero lo veo muy bien. No ha sentido el cambio de categoría. Ya. Desde el ascenso a jugar en primera división en un equipo grande como Universidad de Chile. Y yo cuestionado al principio, cuestionado por el tema de su representante. Sí, pero yo lo vi todo. No olvidemos. Cuestionado, sí, y ha rendido. Sí, pero es que ahí es un importante mago lo que estáis planteando. Muy bien, mago. Porque se actúa muchas veces desde el prejuicio. El cabro, a mí me tocó verlo todo el año pasado en el ascenso y parecía un jugador que estaba por sobre la media. Era un jugador diferente, jugador distinto, de primera. Distinto. Y después va a la selección con Berizzo, va al Panamericano y un muchacho, a ver, mejora el rendimiento con relación a lo que mostraba en Deportes de La Serena. Incluso juega frente a Paraguay. Es más, en los partidos que él no juega, yo creo que influyeron de manera determinante para que La Serena no ascendiera. Y después, ahora, llega a la U y encuentra un entrenador como Álvarez que lo va sosteniendo, que lo va llevando, que lo pone en la posición que él tiene que jugar y él tiene cosas que no tienen habitualmente nuestros jugadores. Es más fuerte, es más potente, es lo que pasa, por ejemplo, con menos atributos técnicos, pero sí con una gran voluntad, y lo vio Carlos el sábado en Calama, Byron Monroy, el centro delantero de Cobreloa, que puede jugar juega muchas veces de puntero, de segundo punta. Ese tipo de jugadores nosotros en general no los tenemos. Los chilenos somos distintos, son más bajitos, más flaquitos, nuestros jugadores son más fuertes,
y me llama la atención mucho lo que está haciendo él, la capacidad táctica de Ojeda, que se acomodó a lo que le pidió Álvarez, jugar más atrás. Y la solidez, porque hace lo que sabe, no se cree Elías Figueroa de Calderón. No se enreda, no... Y el liderazgo es Calderón lo ayuda mucho, que tiene un central al lado con la confianza y la categoría de Saldivia. Pero lo que tiene Calderón, que no se enreda. No se cree Elías Figueroa ni Beckenbauer, hace lo que tiene que hacer. Pero tiene movimiento, reacciones un poco tardías. Él lo ayuda mucho que tenga un lateral que pasa por un buen momento como Ormazábal y también por esa doble función que tiene Ojeda. Si tampoco podemos elogiar en un 100% a Calderón, porque al final estoy diciendo que es cumple, un central que cumple que tiene, con lo que tiene con que lo estar que a la altura de un refuerzo y si bien lo ha hecho bien, pero se ha visto bien porque al lado tiene dos jugadores que le vienen haciendo un poco la pega también. Pero dale una. ¿Cuál es la media? Se la doy porque ha tenido buenos partidos, pero vamos a ver, el jugador cuando tiene un partner, ¿cierto? Se potencia. Sí. Y eso está bien. El tema es que muchas veces se le ha visto con algunas reacciones un poco tardías, eso es lo que yo digo. Y ahí es donde tiene que mejorar un poquito. Que no han sido tan significativas porque... ha tenido en Ojeda, ha tenido en Ormazábal, ya ha tenido un Saldivia, tres jugadores que también han ayudado y han maquillado un poquito esa lentitud a la hora de algunas reacciones. Es que no la han pillado la U en general. No la han pillado. ¿Cuántos mano a mano ha tenido que enfrentar Castilla? Audax lo pilló todo el rato. En el campeonato. Audax lo pilló. Mano a mano. Audax. ¿Cuántas tuvo? Tres. Fácil. ¿Situaciones claras? Fácil. Te diría. Pero ¿más? Sí. Que le lleguen a la U como le llegaban antes, ahora llegaron, no, ¿la U corrió para atrás? Yo creo que la U no le llegan hoy día. Le llega muy poco. ¿En ese partido contra Audax corrió para atrás? Muy poco. ¿Cuál es la medida? Eso lo quería preguntar yo a Hernández, porque bueno, la U ya ganó el Superclásico, todo eso. Pero ¿cuál es la medida de la Universidad de Chile para que realmente el hincha de la U se ilusione con esta campaña? La fecha 10, un tercio del campeonato. La 15, como dijo Quintero. Bueno, es que sí, porque la U hasta ahora está sosteniendo la campaña, pero en algún minuto, como cualquier equipo, algo va a ocurrir. Va a haber un traspié. Porque si le gana Cobresal de local, el partido pendiente queda líder exclusivo. Exacto, digamos. Y puede ser, porque mira el momento de Cobresal, que está realmente complejo. Un contraste que incluso cuesta entender respecto del año anterior, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que la U tiene que meter un grupo, o sea, digamos, como un segmento del campeonato más amplio todavía para realmente fortalecer esa convicción que hoy día está muy bien encaminada. Claro, porque la gente compara con la primera rueda del torneo pasado, que terminó primero. Claro. Pero ahí todos coincidimos en que lo que sustentaba esa campaña era lo defensivo, pero que a la hora de atacar, claro, a la hora de generar situaciones justo de gol, claro, era muy poco lo que hacía la U. Hoy, no tenía mucha hoy defensivamente tampoco. Está bien, pero la versatilidad que tienen sus jugadores, las dobles funciones que pueden cumplir, hacen que la U sea mucho más, que sea un equipo mucho más completo, mucho más entero, mucho confiable, más confiable, como dice vos, mucho, ¿no? Más, sí, sí, sin duda. Sí. Oiga, Danilo esperaba más de O'Higgins de Rancagua, ¿no? No. Ya. Equipo el Vasco. Ya. Un equipo de Asconzábal. Salió a esperar en el primer tiempo. Pero demasiado, tal vez, ¿o no? Le faltó un poquito más de osadía. De ambición. Es que yo creo que el que no Sarrafiore me parece un muy buen jugador. Para mí, si es que el partido terminaba empate, era la figura. Pero, por ejemplo, Ravelo no pudo explotar, no pudo hacer ese partido que se esperaba en algún momento. Después, en el segundo tiempo, el partido estuvo cerrado. Si es que empataban, nadie decía nada. Leo Mora, ¿qué viene para la Universidad de Chile? Bueno, mañana volver a las prácticas porque después de dos semanas de corrido que estuvieron trabajando los azules, domingo y lunes, hoy tuvieron libre, algunos incluso cruzaron la cordillera para ir a ver a su gente, a su familia, y ya mañana por la mañana retoman el trabajo pensando en el partido del día lunes. Y lo otro, recibieron felicitaciones de parte de Operaciones Los Azules por lo que hicieron el día pasado, más allá de las aglomeraciones en la previa del partido y en la salida. Así que ahora van por lo siguiente: 43.000 personas el próximo lunes en el Nacional. Eso frente a Cobresal, porque cuando el campeonato se reanude en la sexta fecha tendrá que viajar a Calama la Universidad de Chile. Leo Mora, algo averiguamos con los directivos loínos, ¿ah? ¿Eh?
Aspiran a tener público visitante y un aforo de 10.000 a 11.000 personas en el Estadio Zorros del Desierto. Están trabajando para eso, así que esperemos que se confirme. Pero mucha gente en la Universidad de Chile también en el norte, y ellos entienden que también por la historia de Cobreloa, ellos quieren abrir al menos un sector del estadio al hinchada visitante. Así que ahí le comparto esos datos que nos entregaban los directivos de Cobreloa. Bueno, recordemos que en un partido amistoso el año pasado por una copa de streaming hubo hinchas de la U en un partido y no pasó absolutamente nada. Fue una buena visita ahí en Calama. Ah, entonces está bien. Estoy cansado, jefe. Tu retroexcavadora pide un cambio. Entrega tu antiguo equipo de cualquier marca y si cumple con los requisitos, llévate un equipo CAT nuevo, pagando solo la diferencia. Conoce bases y condiciones en finning.com. Finning CAT, tu socio de confianza. Tigre Cruces, sé que tiene los tuyos, pero vamos con un gran saludo de esta mesa de los tenores de ADN Deportes para un chuncho hincha azul. Cumpliendo hoy día 80 años. 80 años, anote bien. El abrazo, el cariño para don Luis Campos, conocido por toda la localidad de Navidad, en esa comuna de Navidad, ¿ya?, como Don Temo. Don Temo. Don Temo. Qué lindo si para. Me preguntan, no tengo ni idea quién es. No, respeta. Un abrazo para Don Temo y toda su familia. Bueno, saludo también de cumpleaños para Leonardo Aros Olmedo. Está cumpliendo 4 años. Y nos oye en Bergen, Noruega, a esta hora. También para un amigo que siempre está en sintonía, porque siempre está entregando información en el WhatsApp de ADN y comentarios, Christopher Morales. Saludito para él, hincha fiel de los tenores, en las buenas y en las malas. Saludos desde Colina. Mira, vive en Colina. Vale doble. Christopher Morales, así que un gran abrazo para él. Y para Deportes Rengo, que hoy está celebrando. Deportes Rengo. Nos habló ahí Rengo Star. Sí, señor, está... ¿De aniversario? Deporte Rengo, fundado un 18 de marzo de 1984. ¿Parquitos de Rengo? Hoy en la segunda división profesional. Eso, la Liga 2D. En la Liga 2D. Y este domingo 24 de marzo en el Estadio Monumental, el Pajarito dice adiós. Jaime Pájaro Valdés, el último vuelo. Acompáñalo en su partido de despedida junto a grandes amigos del fútbol local e internacional. Entradas en puntoticket.com, ADN Radio Oficial. Enorme abrazo para Juan Pablo Rocco y su hijo Vito, que están en sintonía como siempre. Vito tuvo un problemita de salud, así que ahí estamos tirando para arriba. El gran abrazo para Juan Pablo Rocco y también para su hijo Vito. Tigre Cruces, al cierre, ¿algún datito de la Universidad Católica? Semana decisiva, importante para la Católica, que acelera en la búsqueda del entrenador. En Argentina, la Católica negociando, viendo las opciones del Gallego Méndez, pero por sobre todo de Gabriel Milito. Así que muy atentos. Y todavía no hay autorización en la región de Valparaíso para el partido que podría ser el viernes. No sabemos si se va a jugar el viernes, el que está pendiente, primera fecha entre la Calera y la Católica, que todavía no está programado en la NFP. Comentario de Danilo, parece empate en blanco anoche en Santa Laura. La Católica lo mereció, estuvo muy cerca de la victoria, sobre todo en los 20 minutos iniciales, Ustari ratificando sus pergaminos, después el partido se le fue enredando, metió harta gente en el fondo el cuadro de Nelson Tapia. En las decisiones finas creo que no se equivocó Piero Massa, sobre todo en el gol anulado a San Pedri, pero creo que cuando tú terminas echando tanta gente de la banca es que ahí hay un problema. Hay un problema o de excesivo autoritarismo o de descontrol del equipo arbitral. No puede ser. Ahora están fastidiosas las bancas en general en el fútbol. No digo chileno, sino que en todos lados. Aquí, en Argentina, en Brasil. Fastidiosa. Pero, por lo menos cada banca debería designar a un gritón nomás, uno por banca. Pero, sí, un gritón por banca. Debería ser. Debería ser. Nos están echando. Ya, nos vamos. Tigre Cruces, te las voy a compartir a ti. No sé si ya las viste, pero están espectaculares. Están muy en tu estilo. Te las voy a compartir a ti y a nuestros compañeros de ADN.cl. ¿Qué viene? Las espectaculares imágenes de los dirigentes máximos de Conmebol a esta hora en el Museo Conmebol, en vísperas del sorteo. Me va a matar las zapatillas blancas de Chiquitapia. Se pasó Chiquitapia, con terno y zapatilla blanca. Es el mejor. Y el dueño de la pelota. En el terno lleva la 10. ¿Lo viste cortando cinta también a nuestro presidente? Pablo Milat, pero muy al costado, no me gustó. ¿Dónde está ubicado Pablo Milat? Nos vamos. Sigan con nosotros, buena semana para todos, ¿ah? Ya viene de Top Kia, tu otra pasión. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita. ADN Podcast. Voces con contenido.